Bienvenidos, bienvenidas. En un momento vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de Markov Chain Monte Carlo. Vamos a escribir código para generar cadenas de Markov. Cadenas de Markov que sigan alguna distribución de probabilidad. En un momento vamos a empezar a escribir el código. Bien, entonces vamos a empezar. Por ahora voy a cerrar este terminal. Y voy a abrir un nuevo notebook que voy a llamar MCMC, Markov Chain Monte Carlo. Y vamos a repasar por un momento la motivación de esto. La motivación es generar una secuencia de números que sigan una distribución de probabilidad determinada. Vamos a empezar con un ejemplo de lo que queremos lograr al final. Voy a primero importar NumPy, SNP, Matplotlib. Y voy a generar una Matplotlib PyPlot. Y voy a generar simplemente una secuencia de números que ya conozco. Van a tener una distribución normal, random normal. Y veo la documentación y debo decirle size para tener 10.000 números. Si yo ahora hago un histograma de estos números y le digo density igual true, voy a obtener este resultado. Voy a aumentar el número de bins a 20 y tengo este resultado. ¿Cuál es la idea? La idea es que esto, ¿qué distribución debería seguir? Debería seguir una distribución gaussiana con media de 0 y sigma igual a 1. Voy a escribir esa función ahora. Voy a escribirla acá abajo. Yo esperaría que si tengo, digamos, llamemos este una X lineal, un lean space que cubra este rango, digamos, de menos 4 a 4, con 10 puntos quisiera, con 100 puntos, quisiera graficar la gaussiana que debería ajustar perfectamente estos puntos. Y esa función gaussiana, llamémosla Y, debería ser 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma al cuadrado, defino sigma igual a 1, y todo esto debería multiplicar la exponencial de menos 0.5 por x dividido sigma al cuadrado. Si yo grafico ahora x lineal y Y, X lineal Y, deben tener la misma dimensión. Perdón, este es X lineal. Tengo esta gráfica. Lo que quiero verificar es que efectivamente este histograma, esta distribución de puntos, está siguiendo la distribución que yo quiero. Eso es lo primero que quiero hacer para verificar. Así que voy a copiar este código y lo voy a dejar acá abajo. Y efectivamente sigue la distribución que yo espero. El reto que queremos resolver el día de hoy es generar
secuencias de números, es decir, en este caso lo pensamos como números dentro de un array de NumPy, que sigan una distribución arbitraria. En este caso, di un ejemplo, una gaussiana, pero queremos que siga una distribución de probabilidad arbitraria. Bien, para las personas que van llegando, por favor, quisiera leer sus saludos para saber que están ahí. Y vamos entonces a hacer un ejemplo de una distribución que quisiera reproducir. Y esa distribución es una distribución que sigue la función seno entre 0 y 2pi. Voy a definir ahora teta como un lean space entre 0 y pi, perdón, p.pi. Voy a generar 1000 puntos. Y la distribución p de teta va a ser 0.5 por np seno de teta. Si lo grafico, plt plot teta p de teta, tengo esta distribución. ¿Por qué el 0.5? Porque quiero que la integral abajo de esta curva me dé 1. Así que lo que quiero ahora es generar una secuencia de números que cuando yo haga el histograma y grafique encima esta curva, tal como lo hice antes, sea correspondan la una con la otra perfectamente. Voy a empezar primero mostrando un método que no va a funcionar. Voy a primero mostrar un método que no va a funcionar. Un método que no funcionaría sería donde alguien dice, bueno, voy a generar teta como una cantidad de números aleatorios, random.random. Es un número que no va a funcionar, pero muchas personas creen que podría funcionar. Y voy a generar 10.000 puntos de esos por pi. Es decir, si yo ahora hago un histograma de teta, son números uniformemente distribuidos entre 0 y pi. ¿Qué pasa si yo ahora calculo, digo teta, lo redefino, va a ser 0.5 np seno de teta, es decir, la distribución que quisiera reproducir? Algunas personas podrían creer que esto funciona. Vamos a ver que no va a funcionar, porque cuando yo ahora haga el histograma, me va a dar algo de este estilo. Es decir, para nada es la distribución que estoy esperando. Además, va entre 0 y un medio. Así que este sería el método incorrecto para generar esa distribución de puntos. Vamos a generar ahora esta distribución de puntos usando algo que ya hemos visto antes en clase, y es el algoritmo de Metropolis-Hastings. ¿De acuerdo? Ese algoritmo, para usar ese algoritmo, debo entonces empezar con una secuencia, con un número de mi secuencia, generar un número al que quiero saltar, otro teta, y ver si pego o no el salto, y ver si añado ese número o no a mi secuencia. Vamos a ver eso, cómo se haría en la práctica. En la práctica, lo que voy a hacer ahora es definir una función que se llama Metropolis-Hastings, que va a tomar como entrada un número. ¿Y qué voy a decir? Voy a generar un número nuevo, que va a ser el x nuevo, que va a ser x más un número aleatorio entre más menos delta. Voy a utilizar para eso la función random.random, que me da un número uniformemente distribuido entre 0 y 1. Pero ahora lo que voy a hacer es restarle 0.5. De esta manera, con lo que tengo en el paréntesis, tengo un número aleatorio uniformemente distribuido entre menos 0.5 y 0.5. Si lo multiplico ahora por 2, tengo un número aleatorio uniformemente distribuido entre menos 1 y 1, pero quiero multiplicarlo por un delta, donde delta vamos a tomarlo como un parámetro de entrada también. Y vamos a fijarlo como 0.1. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Entró un x, estoy proponiendo un x nuevo a donde quisiera saltar, y lo que me pide Metropolis-Hastings es calcular un gamma, llamémoslo así, gamma, que va a ser el mínimo entre 1 y la probabilidad, la función de probabilidad, llamémosla proba, calculada en el x nuevo, dividido la probabilidad en el x de entrada.
Metrópolis Hastings me dice, además, ahora hay que generar un nuevo número aleatorio entre 0 y 1 de una distribución uniforme. Llamémoslo alfa. np.random. Y si alfa es menor que r, entonces x va a ser igual a x nuevo. Y en otro caso, no voy a cambiar a x y devuelvo x. Eso es todo lo que me está diciendo Metropolis Hastings. Entonces, hagamos un repaso rápido. Entra un x, propongo un x nuevo, que es ese mismo x más un número aleatorio entre más menos delta. Calculo un gamma, que es el mínimo entre 1 y la probabilidad en ese x nuevo, dividido la probabilidad en el x donde estaba, en la entrada. Defino otro número aleatorio, alfa, entre 0 y 1. Y si alfa es menor que r, voy a pegar el salto, ¿de acuerdo? Si alfa es menor que r, voy a pegar el salto. Es decir, x ahora vale x nuevo. En cualquier otro caso, x no cambia y x sigue siendo x, el x de entrada. Para que esto funcione, debería definir lo que es mi función de probabilidad. Así que voy a definir, en este caso, voy a definir la que ya tenía antes, que es esta. Así que si voy a escribir primero y igual a 0, y si x es mayor que 0 y x es menor que pi, es decir, si x está entre 0 y pi, y ahora va a valer 1/2 de seno de teta. Y voy a devolver y. Así que ya tengo, debería tener todos los elementos. Y veamos x nuevo. Aquí no tengo que agregar estos dos puntos. Probemos por un momento cómo va a funcionar esto. Probémoslo una vez. Metropolis Hastings. Lo llamo una vez con de entrada el número 0.4. Y va a dar un error. ¿Por qué? Dejémoslo and. Y no encuentro el error. Prueba x, Hastings 0.4. Voy a reiniciar el kernel. Por un momento solamente voy a ejecutar esto. Tal vez está tomando el x como array. Y solamente voy a ejecutar esto. Y sigue el error. Teta no está definido, por supuesto. Entonces, esto es x. Y r no está definido. Alfa menor que gamma, perdón. Y listo, ya está Metropolis Hastings. 0.4. Me genera un número nuevo que es 0.401. Y ese sería el siguiente que debería utilizar en mi iteración. Es decir, ahora sí voy a construir la cadena Markov. Voy a iniciar con una lista. Voy a iniciar teta igual en iteraciones. Igual, voy a hacer sin iteraciones, así que voy a iniciar con un array lleno de unos, con n iteraciones. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer un for desde el elemento 1 hasta el último, n iteraciones. Lo que voy a hacer es llenar el teta nuevo, es decir, el teta i va a ser lo que me devuelve Metropolis Hastings en el teta anterior, y menos 1, ¿de acuerdo? Así que en iteraciones, menos 1.
Listo. Así que ahora tengo teta. Ah, ¿qué pasó? Teta in range. Tengo teta, que ahora es un array de números que fui cambiando en cada iteración de Metropolis Hastings, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando de nuevo? Recapitulemos. Tengo un array de tamaño 100 en este ejemplo. Y está lleno de unos. Y voy a llenar todos los elementos del array. El teta i depende del valor del teta i menos 1, ¿de acuerdo? ¿Y cómo elijo ese nuevo valor? Lo elijo con Metropolis Hastings. Y debería generar aquí de nuevo otra secuencia de teta. Ahora lo que quiero ver por un momento es el histograma de teta. Y tiene esta forma. No es exactamente lo que espero, pero tengo un parámetro acá que voy a cambiar y vamos a jugar luego con esto. Voy a tomar un delta un poco más grande. Y tengo este histograma que ya empieza a parecerse a lo que quiero. Pero definitivamente vemos que tal vez si hago más iteraciones, vamos a tener más puntos. Empieza a acercarse a la forma que quiero. Voy a tomar bins igual a 20. ¿Cuál es la forma que quiero? Recuerdo, es esta función, seno. Y si aumento este delta y aumento el número de iteraciones, empiezo a acercarme cada vez más. Voy a tomar 100.000 iteraciones. Y en este momento ya estoy cada vez más cerca. Tengo en este momento 100.000 números que van a empezar a seguir la distribución que espero. Voy a dejar un delta igual a 0.4 para ver qué pasa. Y tengo algo que ya empieza a parecerse a la función que quiero. Voy a dejar acá entonces density igual true y voy a volver a copiar y pegar algo como esto, pero voy a cambiar ligeramente el nombre para que no haya problema con lo del teta teórico, llamémoslo así, teórico, y el p de teta teórico, y aquí seno de teta teórico. Y grafico. PLT plot teta teórico, P de teta teórico. Y digamos que ya entonces tenemos algo que era lo que estábamos esperando, algo que sigue una distribución arbitraria. Si yo la cambiara por alguna otra función, debería seguir funcionando. Es decir, vamos a volver a copiar esto, vamos a pegarlo acá, pero vamos a probar otra función de distribución y probemos, por ejemplo, la gaussiana. Es decir, y ahora va a ser, esto depende de algún sigma, fijémoslo como parámetro, sigma 1, dejémoslo fijo acá adentro, sigma igual a 1. Y ahora, simplemente para ahorrar un poco de tiempo, voy a copiar la función que ya tenía acá. La expresión que ya tenía acá. Y tengo esto. Así que ahora estoy definiendo esto como una gaussiana. De entrada está X, no es X lineal. Y es la misma historia, es la misma definición de Metropolis Hastings que tenía antes. Y voy a dejar acá ahora esta parte que es la que genera la cadena de Markov. Voy a dejarla dentro del mismo bloque. Voy a dejar por ahora 1000 iteraciones. Voy a llamar esto X Markov. Así que X Markov va a ser Metropolis Hastings, que depende solamente de X Markov anterior. Vamos a ver si esto funciona. X Markov. Es un array, justamente empieza en 1, como esperábamos, como lo definimos, pero ahora hagamos esta prueba, es decir, hagamos el histograma de X Markov. Y
Es algo parecido a una gaussiana. Voy a hacer más iteraciones. Y ya se parece más a una gaussiana. Cada vez que haga más iteraciones, va a lograr parecerse más a la distribución gaussiana que estaba esperando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es Markov Chain Monte Carlo, es decir, Monte Carlo con cadenas de Markov. Y lo interesante o lo central del día de hoy es utilizar este algoritmo que es Metropolis Hastings. Voy a hacer una pausa un momento para leer sus preguntas. Quisiera que las escribieran en el chat y voy a ir leyéndolas y voy a continuar respondiendo sus preguntas. Así que estoy pendiente de lo que ustedes escriban. Bien, por ahora solamente veo una pregunta y es ¿por qué hemos usado cadenas de Markov en este ejemplo? Entonces esto viene de algo que no está incluido en este video y tiene que ver con lo que hemos visto en la parte teórica en clase. Entonces necesitamos un método para generar números que sigan una distribución de probabilidad determinada. Esta, la distribución que hemos utilizado hoy o que hemos utilizado hasta ahora son distribuciones analíticas, así que es un ejemplo de juguete, es decir, no es lo que vamos a encontrar de manera más realista cuando estemos resolviendo problemas de estadística bayesiana. Pensando en estadística bayesiana, que es hacia allá donde vamos, la herramienta básica para justamente tratar problemas de estadística bayesiana son las cadenas de Markov. ¿Por qué? Porque son fáciles de implementar, como hemos visto, y se pueden implementar a partir de solamente tener una definición de lo que es la probabilidad. ¿De acuerdo? Esta, en este caso, es algo, digamos, sencillo, es una expresión analítica, pero cuando tenga datos, esa expresión puede ser un poco más complicada o incluso podría recurrir a correr otros programas para calcular la probabilidad. Entonces, intentando responder la pregunta, estamos usando cadenas de Markov porque es el método más utilizado al momento de resolver problemas de estadística bayesiana, que es lo que vamos, de inferencia bayesiana, que es lo que vamos a hacer la semana que viene. Voy a hacer algo más, entonces, para continuar, que es ver el efecto. Aquí hay un parámetro libre de Metropolis Hastings, que es el delta. Vamos a ver el efecto del delta, pero antes quisiera mostrarles solamente si yo hago este plt.plot de X Markov, lo que vamos a ver son los números en secuencia, es decir, uno detrás del otro, y vemos justamente que fluctúa, que está saltando. Voy a mostrarles algo y es qué pasa si yo, en lugar de empezar en el 1, supongamos que ahora yo le digo el primer elemento, M Markov. El primer elemento no va a ser 1, sino que va a ser, digamos, 100. Es decir, perdón, un tal vez muy grande, 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la cadena de Markov, su primer elemento va a estar cerca del 4. Voy a hacer menos iteraciones para que se vea lo que estoy haciendo. Va a ser solamente 100 iteraciones.
y salto acá a ejecutarlo. Empieza en el 4 y va saltando hasta llegar al 0, que es la parte de probabilidad más alta, densidad de probabilidad más alta para una gaussiana. Sigamos haciendo las iteraciones. Hagamos 1000, hagamos 400 iteraciones y grafiquemos de nuevo qué está pasando. Así que llega cerca al 0 y empieza a fluctuar alrededor del 0. Hagamos 800 iteraciones. Y como se ven, empezó, si se quiere, una especie de deriva hasta llegar a la región de alta probabilidad y se queda dando vueltas en esa región de alta probabilidad. Si yo empezara, digamos, voy a empezar en el 5, un poco más lejos. Empieza mi deriva y llego de nuevo a esta región de alta densidad de probabilidad. Y lo que está pasando, si veo acá en el histograma, hay un montón de puntos donde en realidad yo no esperaría tener puntos ahí. ¿Pero por qué los tengo? Los tengo porque justamente inicialicé mi cadena en un lugar lejano de la distribución de probabilidad, donde la distribución de probabilidad es alta, y empieza entonces este camino aleatorio hasta llegar justamente a la región donde espero. En las cadenas de Markov, este ejemplo, este fenómeno, es conocido, es decir, yo puedo empezar en algún lugar que no es donde tengo una densidad alta de probabilidad, y a medida que me acerco, ya voy a empezar justamente a muestrear esa región donde están pasando las cosas interesantes, es decir, donde la probabilidad tiene valores altos. Y lo que se hace típicamente en estos ejercicios de cadenas de Markov es botar, es despreciar estos primeros datos y quedarse solamente con los más recientes, donde de alguna manera ya se dice así, ya la cadena está caliente en el lugar donde tengo una densidad de probabilidad alta. Ese es un primer elemento a tener en cuenta con Metropolis Hastings, lo que se llama esta fase de burn in o quemado hacia el lugar de densidad de probabilidad alta. El segundo elemento para tener en cuenta es qué pasa si yo varío este delta. Si yo tengo un delta muy pequeño, voy a decir 0.01, el histograma, fíjense, apenas esto está entre 4.9 y 5, es decir, estoy lejos de todavía de la región del 0, es decir, lentamente se está acercando a la región de alta probabilidad. ¿Qué está pasando entonces? Si este delta es muy pequeño, se va a demorar mucho, muchas iteraciones, hasta llegar a la región interesante donde está la densidad de probabilidad alta. Supongamos que lo inicializo en 0, es decir, ya empiezo en la región de probabilidad alta, pero de todas maneras voy a tener un problema, y es que al ser este salto muy pequeño, fíjense, yo esperaría que esto me diera una campana o cerca a una campana gaussiana, pero apenas está llegando a valores de menos 0.3, 0.05, y claramente no es una campana gaussiana. Es decir, si este número es muy pequeño, aún si empecé en la región de alta probabilidad, apenas va a moverse alrededor del lugar donde se inicializó. Es decir, no voy a tener todavía una manera de explorar todo el rango donde espero que las probabilidades estén definidas. Esto es un problema, ¿por qué? Porque voy a necesitar más iteraciones para justamente empezar a muestrear todo el espacio de parámetros. Aquí ya al menos está entre 0, menos 0.5. Si tengo 50.000 iteraciones, el pico es alrededor de menos 0.4. Voy a necesitar muchísimas más iteraciones hasta que logre dar la vuelta al otro lado de la gaussiana. Si yo dejo delta 0.1, fíjense lo que va a pasar. La campana es mejor, está más cercana a 0. ¿Qué está pasando en este caso? Los saltos que yo estoy dando son del orden de 0.1 y logro entonces moverme mucho más en el espacio de parámetros que necesito muestrear. Si yo hago 0.5 ahora, no cambié el número de iteraciones, pero ahora se ve que la campana está mucho mejor definida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando?
Dependiendo de este tamaño de los saltos, voy a tener entonces la posibilidad de samplear más o menos rápidamente esta región donde los parámetros o donde la densidad de probabilidad está definida, en este caso, entre menos 3 y 3. Listo, entonces, ¿qué pasaría ahora si me voy al otro extremo? ¿Qué pasa si delta es muy grande? Si delta es muy grande y empiezo en cero, voy a intentar saltar, no sé, a regiones donde la probabilidad es muy baja. Supongamos que delta ahora vale 10. Delta vale 10 y vale 100. Y no está funcionando tan bien. ¿De acuerdo? Esta campana se veía bien antes, ahora no está tomando, de alguna manera, no está muestreando muy bien el espacio de parámetros. Así que siempre, y exageremos un poco, hagamos delta 10.000. Y fíjense, desmejoró bastante la calidad de lo que yo había obtenido con delta, digamos, del orden de 1, donde tengo muy bien mi campana gaussiana. Resumen, entonces, en esto, la calidad de mi metrópolis Hastings va a depender de dos cosas. El número de iteraciones que haga, por un lado, si son muy pocas, estoy muestreando muy poco y me quedo cerca de la región donde inicialicé, pero también va a depender del tamaño de este salto que esté tomando. Si es muy pequeño, apenas voy a lograr moverme de mi lugar inicial y voy a moverme en alguna dirección, pero no voy a mostrar todo el espacio. Y si es muy grande, también va a ser un problema, porque va a querer sacarme a regiones donde la probabilidad de que me acepte el salto puede ser baja. Así que hay un punto intermedio que, para explorarlo, depende del problema que cada uno tenga. Ven entonces por acá una pregunta de Jonathan. Monte Carlo es el método para generar números aleatorios con una determinada distribución. No, Monte Carlo es un método general donde la resolución depende de generar números aleatorios. Y las cadenas de Markov son lo que se usa en Monte Carlo para generar los números. Entonces, Monte Carlo es generalmente un método que usa números aleatorios para resolver sus preguntas. Y cadenas de Markov es un método posible para generar la secuencia de números. Entonces, esto es Monte Carlo hecho con cadenas de Markov. Pero yo puedo hacer Monte Carlo con cualquier otro tipo de generación de números aleatorios. Pero repito, las cadenas de Markov son útiles porque al momento de solucionar ejercicios o problemas de estadística bayesiana, se dan mucho mejor. Es decir, son probabilidad, puede tener que muestrear densidades de probabilidad que no necesariamente van a ser analíticas. Pregunta, por favor, delta es el que da el largo del salto, exacto. Entonces, delta, este parámetro, está diciendo, no es el largo, es qué tan largo puede ser, porque es un número aleatorio. Es decir, puede ser máximo de este tamaño, delta, para un lado o para el otro. Pero me está diciendo entonces, ¿qué tanto podría saltar de un lado o del otro? Entonces, da una idea del tamaño máximo de la propuesta que estoy haciendo para este X nuevo. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora entonces es Markov Chain Monte Carlo, es decir, Monte Carlo generado a partir de cadenas de Markov con el objetivo de generar una distribución de probabilidad. Hemos hecho solamente el caso unidimensional, pero ¿qué pasaría si tuviera un caso bidimensional? Es decir, ¿es posible definir una probabilidad que dependa de dos coordenadas? Voy a hacer el ejemplo, algo que dependa de dos coordenadas, x y y, en el plano, es decir, o dos parámetros. Y voy a devolver algo que es similar, se podría pensar, sí, como una gaussiana, pero que tiene alguna covarianza. Entonces, menos 0.5 por x al cuadrado. Digamos esto por 0.25, porque es al cuadrado, más
y al cuadrado más alguna covarianza x por y dividido, digamos, 1.5. Fíjense que no voy a escribir la normalización para esta distribución bidimensional porque no me importa. ¿Por qué no me importa? Para Metropolis Hastings. No me importa porque en Metropolis Hastings estoy tomando el cociente. Y en el cociente, este factor de normalización es una constante. Así que la normalización de esa densidad de probabilidad no me va a importar. Dicho de otra manera, yo podría quitar esto y va a seguir funcionando Metropolis Hastings. Va a seguir haciendo el trabajo que yo espero. Plot X Markov. Es decir, en esta definición bidimensional no voy a definir la normalización, que sería lo correcto para que fuera una densidad bien comportada. No lo voy a hacer porque en Metropolis Hastings me da igual esa normalización, ya que estoy utilizando cocientes. Vamos a ver cómo se ve esta densidad de probabilidad bidimensional. Vamos a definir primero un array entre menos 5 y 5 con 100 puntos. Luego otro array para representar los puntos en Y con un linear space entre menos 5 y 5 de 100 puntos. Y para graficar esto voy a generar una grid, es decir, arrays bidimensionales con la función mesh grid. Aquí es la line. Y voy a generar un array de Z, es decir, la que va a representar ahora la densidad, si yo calculo X grid, Y grid. Ahora podría graficar esta densidad de probabilidad bidimensional. Para eso necesito pasar la grid. Por eso las definí. Y tiene esta forma. Creo que me equivoqué en algo en esta definición. No era lo que esperaba. ...0.5... x por y, y al cuadrado, x2, digamos esto entre 4. Momento, tampoco es. Ah, perdón, obviamente esto es Z. Listo. Esta es la que estaba esperando. Es decir, es una gaussiana bidimensional, pero que tiene cierta inclinación en este plano. Es decir, tengo muchos más puntos en el centro y menos hacia afuera. Quisiera ahora generar una cadena de Markov que muestre esta distribución bidimensional. ¿Esto qué va a querer decir conceptualmente? Que ahora voy a estar utilizando dos arrays diferentes. Es decir, aquí solamente utilicé uno porque era unidimensional. Así que ahora voy a tener que utilizar X y Y. Es decir, voy a inicializar con algún punto en este plano XY y luego me voy a ir moviendo con una marcha aleatoria ahora bidimensional, de tal manera que la marcha aleatoria debería empezar a quedarse sampleando esta región de mayor densidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer eso. Vamos a intentar entonces hacer un Monte Carlo, un Metropolis Hastings en 2D. Voy a dejar esta definición de densidad, X y Y, menos 0.5. Esto es igual, era lo que tenía, un cuarto, 0.25, por X al cuadrado. Y
Voy a definir esta función nueva. Voy a llamarla Metropolis Hastings 2D. Voy a dejar ahora el número de puntos como un parámetro. Es decir, quiero generar, en este caso, n igual a 10.000 puntos. Voy a hablar entonces ahora de este delta. Voy a utilizar el mismo delta para las dos dimensiones. Recuerden que ahora voy a tener saltos entre saltos que voy a dar en X y en Y. Y voy a inicializar una lista con algún número. Supongamos que es el 0. Voy a inicializar ahora la lista con algún número que es el 0. Voy a hacerlo de esta manera, va a ser un poco diferente. Voy a ir creciendo la lista, no voy a definirla como hice al comienzo. Y voy a dejar un range de 1 hasta n. Y defino ahora la propuesta, es decir, el lugar a donde quiero saltar, que va a ser el lugar de la lista X, menos 1 y menos 1, más un número que viene de nuevo. La idea acá, yo utilicé una distribución uniforme, pero no tiene que ser la distribución uniforme, voy a utilizar otra distribución. Lo importante para la distribución de esta distribución que me da el salto es que sea simétrica, es decir, que esté centrada en cero. Pero simplemente por utilizar otra y ver que debería ser algo posible, voy a definirlo a partir de una normal centrada en cero y que tiene escala igual a delta, y ya está. Defino de nuevo lo mismo, pero va a ser una propuesta en Y. Va a ser el número anterior de la lista en Y, y este va a ser otro número aleatorio. Defino el gamma como el mínimo entre 1 y la densidad de probabilidad calculada en el número, en el punto nuevo, propuesta X, propuesta Y, dividido la densidad en el punto, digamos, anterior, donde estaba I menos 1, lista X, I menos 1, lista Y, I menos 1. Y hago lo mismo, genero ahora mi alfa, que es un número aleatorio, y digo, si alfa es menor que gamma, entonces el nuevo elemento de la lista es el que propuse, propuesta X, y lo mismo para Y. En caso contrario, aquí lo hago explícito lo que pasa en el caso contrario. En el caso contrario, es decir, si rechazo el salto, el nuevo elemento de la lista, el siguiente elemento de la lista, es el elemento que tenía antes. ¿De acuerdo? Eso era lo que estaba haciendo implícitamente antes. No lo estaba. Estaba añadiendo un nuevo elemento, pero era el mismo que ya tenía. Y menos 1. Y voy a devolver, para que sea fácil manipularlo por fuera, voy a convertir esto en arrays de NumPy. Lista X, NPArray, lista Y. En principio no hubo problema, y ahora voy a generar los números. Voy a llamar esto X lista, Y o X array, Y array, igual Metropolis Hastings 2D, y voy a dejar esos parámetros, n igual a 10.000 y delta igual a 0.5. Primero voy a hacer una gráfica sencilla de X array, Y array, y fíjense que
Debió haber empezado en algún lugar, creo que lo inicialicé en cero, empezó en el centro y está haciendo una marcha aleatoria, pero claramente la densidad de estos puntos, hay más puntos en donde la densidad es más alta, ¿de acuerdo? Hay más puntos donde la densidad es más alta, que era lo que estaba esperando. Voy a hacer esto con un alfa, es decir, con una transparencia de 0.1. Ah, perdón, no funciona tan bien. Voy a hacer el scatter mejor. Ahora sí, con una transparencia de 0.1. Y se nota justamente que, claro, aquí hay puntos, pero es en el centro donde tengo una mayor densidad de puntos. Voy a hacer esto con una transparencia de 0.05. Y se alcanza a ver justamente que esta es la región de mayor densidad como esperaba. ¿Qué está pasando entonces? Recapitulando. Definí una distribución de densidad bidimensional en este caso, que es esta gaussiana inclinada, que no tiene el mismo sigma en X y en Y, sino que está inclinada, además. Es decir, la covarianza es diferente de cero. Hago el Metropolis Hastings, pero dado que ahora tengo dos variables, la marcha aleatoria de Metropolis Hastings, la cadena Markov, debo generar dos cadenas en paralelo. Una la llamo X, otra la llamo Y. Estoy generando aquí la cadena. Solamente por cambiar, genero ahora el salto a partir de una distribución normal. No tiene que ser una normal, no tiene que ser un uniforme. Lo importante es que sea simétrica alrededor de cero, como es en este caso. Y hago lo mismo, defino el gamma, defino el alfa y pego el salto, justamente si alfa es menor que gamma, y en el caso contrario me quedo en el punto anterior. Voy a intentar ahora hacer un histograma 2D de estos puntos, es decir, voy a hacer ahora un PLT HIST 2D, X lista. Lista, si no hago nada, perdón, X array, Y array, lo llamé X array, Y array. Se ve así, tiene pocos bins, voy a hacerlo con un poco más de bins, bins igual 50. Tengo esta distribución, se ve todavía muy pixelada porque tengo pocas iteraciones. Voy a darle 100.000 iteraciones acá, n igual a 100.000. Y voy a darle un delta un poco más grande de 1. Ahí están mis puntos de nuevo. Y la distribución ahora se ve menos pixelada. Voy a comparar ahora ambas distribuciones, la teórica y la del Monte Carlo. Es decir, voy a volver a copiar este código. Lo voy a copiar acá. Pero ahora voy a hacerlo con un subplot para que les muestre el tiempo. PLT subplot 1, 2, 1. La muestra la teórica. Y PLT subplot 1, 2, 2. La muestra la experimental o la del Monte Carlo. Se ven las inclinaciones un poco diferentes porque, bueno, los límites son diferentes. Si yo lo esfuerzo a que sean lo mismo, se deberían ver iguales. Xlim, digamos, menos 5, 5. El límite en Y también, digamos, menos, no, en este caso, menos 3, 3. Y forzo el límite para la figura de la derecha y voy a forzar el límite para la figura. Perdón, para la figura de la izquierda, voy a forzarlo para la de la derecha y se ven, digamos, similares como esperado. Si yo aumento el número de puntos, voy a aumentarlo, los del Monte Carlo, voy a aumentarlos, no sé, a 200.000. Y vuelvo acá. Se ve un poco mejor la distribución, pero lo importante es ver que justamente sigue la forma de lo que esperaba, es decir, mayor densidad hacia el centro, sigue la covarianza que esperábamos con esta inclinación. Bien,
Ese es el resumen que va a venir para las semanas que vienen, para la semana que viene. Lo que viene es utilizar este tipo de maquinaria para hacer inferencia de parámetros utilizando estadística bayesiana. O dicho de otra forma, se podría pensar como, por ejemplo, hacer ajustes, pero esta vez, si estoy buscando los parámetros, por ejemplo, del polinomio, cada uno de los parámetros va a corresponder a una de las dimensiones que estoy explorando dentro de mi cadena de Markov. ¿Y cuál va a ser la densidad de probabilidad? Va a ser la que nos va a interesar, es justamente la probabilidad de tener los parámetros dadas las observaciones. Y vamos a ver la semana que viene cómo se define eso. Entonces, bueno, el notebook va a quedar disponible para que ustedes, si quieren, cambien lo que quieran cambiar, experimenten y vean qué pasa si cambian el delta, si cambian los bins. Va a dar, digamos, va a dar diferente, pero ya tienen entonces aquí lo básico. Bien, eso es todo por hoy. No sé qué preguntas puedan tener. Hay preguntas sobre Python o sobre la cantidad de bins. Ustedes pueden experimentar y ver qué cambios tienen. No sé qué más preguntas pueden tener. Bien, al parecer no hay más preguntas, así que eso es todo. Muchísimas gracias.